¿Quién es? Señor. Señor. Agua. Paro. Arriba, Paro. Levántate, Paro. Sabía que había algo mal aquí, señor. Encontré a esta chica tirada en la carretera. Esas mujeres no son de fiar. Los cuerpos a la morgue. Envía todo tu equipo. Averigua quiénes eran los tipos que estaban con ellas. Señor, estas dos chicas no hablarían. Ya sospechamos mucho de ellas. Oigan, ustedes, levántense. Señor, no sabemos nada. Estábamos camino a una boda y... ¡Estás mintiendo! ¿La boda de quién, ah? Señor, su boda. La boda de Paro. Señor, ellas están mintiendo. Las llevaremos al cuartel general y ahí hablarán. Manda a las chicas a casa. ¿Señor? Sí. Llévame a la oficina. Escucha. Señor. Mete a las chicas en el vehículo. Vamos, caminen. Siéntense. Quédate aquí. Vendré de vuelta. Bindi, ¿estás bien? Incluso en este lugar estéril, esa mariposa siempre viene hacia ti. Es un amigo de la infancia. Rukmani. Animales con uniforme. Molestando a gente inocente. No sé qué es lo que ganan. Paro, querida. Usted está herida. Está sangrando. Del oficial de la BSD. Traeré un poco de agua.
La diosa debe tener bendiciones sobre ti. O de lo contrario, estarías herida. Señora, ha venido un oficial. Él ha empezado a interrogarme de dónde venía y para dónde me dirigía. Y aquel oficial de esa moto no escuchó a nadie porque es el jefe. Y les pidió que nos llevaran a casa. ¿Y la bolsa? La bolsa. Los chicos del rickshaw se lo llevaron. ¡Oh, Dios! ¡Esa bolsa! Tenía un atuendo nupcial. No te preocupes, querida. Solo era un atuendo. Dios no lo quiera. Si algo le hubiera pasado a la novia, el mismo vestido de novia no serviría de nada. ¿Estás bien, cariño? Oiga, señor. Los oficiales de BCD no causaron daño. Y ese oficial en la moto probablemente era nuevo. Ni siquiera llevaba el uniforme de BCD. Fue muy valiente. Y noble también. Señor, él rescató a Paro primero. Y cuando Paro cayó inconsciente, la levantó y la llevó cargada. ¡Basta! Tú puedes alabar a los perros del pueblo, pero nunca podrás hacerlo a un policía de la BSD. Eres mujer de este gran pueblo. Por eso te perdono, incluso después de escuchar tus tonterías. De lo contrario, te enterraría viva. BSD es un fuego. Solo sirven para quemar a algunos ciudadanos. ¿Lo has entendido? Lima. Señor. Llévalas a ellas a su casa. Vete, querida. Vamos. Espera ahí. Recuerda colocar dos hombres de tu ejército fuera de las puertas de sus casas. Ustedes váyanse y espérenme luego allá. Un nuevo equipo de BSD ha llegado a Birpur. ¿Alguna identidad? ¿Quién es? ¿De dónde es? Señor, tengo una pista. Observe aquí. Esta marca demuestra que viene del otro lado de la frontera. Thank you.
Señor, pues que Sriram ha escapado. Señor, estamos haciendo lo posible para rastrearlas. Señor, sugiero que al encontrar a las chicas las interroguemos de inmediato. Estoy seguro que nos darán una pista. Señor, ¿me permite? Sí. Usted y sus hombres pueden irse a su casa. Descansen. Hoy fue un día ocupado. Atrapamos a esas dos muchachas. Deje que ese Kesriram huya. Debe estar cansado. Descanse. ¿Tenía que irse la luz hoy? Mi vista ya es demasiado mala. Sal solo después de casarte. No debes salir antes. Por supuesto, tía. Cierto. Escucha, ¿dónde está ese cofre? ¿Cofre? El que contiene las pertenencias de tus padres. Lo buscaré. Oiga, tía, ¿es este? Sí, sí, ese es. Sácalo. Este es el traje de boda de tu madre. Ella quería que usaras su mismo atuendo. Pero tal vez Dios tenía otros planes. Él quería que te casaras usando el atuendo de tu madre. Él jugó un gran truco para que fuese así. Todavía puedes oler a tu madre en ese atuendo. Mientras más viejas son, mejores recuerdos tienen. Parvati, ¿solías tener una muñeca en tu infancia? ¿Dónde está? No recuerdo. Tal vez se la di a alguien, no lo sé. Señor, escuche el sonido del aire. El aire de Birpur puede hablar. Guía a la gente. A la que ha perdido su rumbo y canta canciones para los transeúntes que son nuevos aquí. ¿Me escuchó, señor? Sé que usted es nuevo en Birpur. Por eso quería presentarle la ciudad, señor. Debería comer. Hay roti, arroz, también dal y curry de patata. ¿Está quemado? No está. Pruébalo. Está bien, cómelo. Tenemos que irnos. Yo no. Iremos a Birpur y no a Chandrakar. Yo no iré. Me sofocaría. Mayores de 18 años, Ranawat. ¡Oye, Rudra! Cuida tu lenguaje, chico. Escucha,
Tú no fuiste aquí traído por un dios. ¡Soy tu padre! ¿Y me llamas Ranaguat? Sí lo hiciste. ¡Ranaguat! ¡Olvídala! ¡Termina con esto antes de morir! Tus ojos se parecen a los de ella. Si te los sacas, la voy a olvidar. Lo prometo. ¿Le gusta la patata? Váyase. Escúchame bien lo que te voy a decir. Las mujeres bonitas no pertenecen a nadie. Ni a su padre, ni a su marido, ni siquiera a sus hijos. Ese oficial motociclista era nuevo. Ni siquiera llevaba el uniforme de BSD. BSD es un fuego. Han nacido para encender a la gente. ¡Papá, no te mueras! ¡El fuego está quemando a mis padres! ¡El fuego está quemándolos! ¡El fuego quema a mis padres! ¡Vamos, silencio! ¡Sálvame! ¡Dios, sálvame! ¡Dios, sálvame! ¡Dios, sálvame! ¡Dios, sálvame! ¡Dios, sálvame! Señora Thakur. ¿Qué asunto tan importante tienes escondido que incluso te quita el sueño? Tú no me creerías aunque yo te lo dijera. Estaba mirando la cuenta de la boda. Te ves muy cansado. ¿Te encuentras bien? Ahora que me has visto, estoy muy bien.
¿Lo recuerdas? Aquella noche, una noche de lluvia, en que te hice mía. Me pregunté por qué los dioses y las diosas pensaron en favorecerme, enviándome a ti a mi vida. Señora Takur, ¿me disculpa? Ahora vuelvo, ¿sí? Su Alteza, saludos. Su Alteza. Esas bofetadas fueron por hacerme perder mi tiempo. Y esas balas fueron por perder mi bolsa. No, mi señor. Usted no lo ha perdido. Está aquí. Tome, señor. Hay un viejo dicho, señor Kesari, que dice que a un león no se le caza con la ayuda de un zorro. Fue mi error darte un trabajo que estaba más allá de tu capacidad. Su Alteza, por favor, perdóneme. Le he servido desde mi infancia, señor. Por favor, perdóneme, perdóneme, no me haga esto, por favor. Señor, por favor. Kesari. Había trabajado duro, gastado suficiente dinero y sembrar odio en los corazones de los aldeanos hacia el BSD. ¡Nunca dejaré que el BSD los convierta en sus esclavos! ¡Sí! Y eso tú lo sabes muy bien. Hoy no dejaré que se apague la luz de la casa de nadie. Cuando mis hombres, con los uniformes del BSD, dispararon a inocentes, niños secuestrados, mujeres asesinadas. E hice todo esto, Kesari, para ponerle fin al dominio de la BSD. El control sobre nosotros. Y allanar el camino a mi reinado. Solo hay una regla y es la mía. Con un pequeño error, podría acabar con mi plan futuro. Si fallara, estoy arruinado. Y nunca dejaré que eso suceda. Kesari, escúchame con atención. Bien, señor. Hasta que no se termine el matrimonio, tú no revelarás tu identidad. Sí, señor. Está vacía.
muchas balas. Solo apúntame y dispara. Ahora no. Qué bien. Pero la cama es un poco pequeña. Solo para una persona. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? ¿Pensaste que no vendría? ¿No lo habíamos decidido? Te lo dije. Que yo vendría y tú no. Muy bien. Yo veo que no hay ninguna mujer quedándose contigo. No eres mi esposa. Ni lo serás. Nunca jamás. Me alegro de no ser esa esposa. Si fuese sido yo tu esposa, no tendría tiempo para ti. Ni para los niños, ni para la casa, y estos ojos agudos tuyos y esta voz que me hacen venir a ti. Incluso después de tanta humillación. Señor, tenemos la información. Exactamente después de media hora, tan pronto como salga el sol, un gran número de infiltrados están a punto de entrar en nuestro territorio. Desde el otro lado de la frontera. Vienen como cortejo nupcial. Por eso, señor, me uní al BCD para proteger la frontera de mi país y su reputación. Por eso le pido a usted, señor, que me perdone, por favor. Ruego matar y suplico para morir. ¿Terminaste? Saca el jeep. Volveré. Gracias, señor. No quiero verte aquí cuando vuelva. Sino, ¿qué harás? Si te necesito o te echo de menos, ¿entonces eso es malo? Ni siquiera lo intentes. Sabes bien. No me apego a nadie, ni a ti, ni a nadie. Yo sé eso. Perteneces a otra cosa. A tu ira, tal vez. Y yo soy solo una diversión para ti, ¿verdad? Thank you.
Señor, deberíamos haber ido a ese puesto. Un gran territorio se verá mejor desde allá. ¿Has visto alguna vez un león cazando su presa, Armandip? Él da un paso adelante. Después de ver a la presa. Y luego da dos pasos atrás. No solo es poder. Es engaño. Engaña a la presa. Así la presa asume que no hay ningún peligro. El engaño del león. Un ataque repentino. Y todo terminó. Buen trabajo. Señor, ahí viene la presa. Que vengan. Que venga este cortejo nupcial. Serán recibidos de tal manera que ningún cortejo nupcial habría tenido jamás. Saludos. Papeles. Señor. Ellos también. ¿Quiénes son? Mis hijos, señor. Saludos, señor. Señor, mi hijo se va a casar. Asista a la boda. Continúe con su trabajo. Tienes razón, Aman. No son aldeanos. No han construido sus cuerpos cultivando. Han pasado por un riguroso entrenamiento. Señor, observe bien el descuido de nuestros oficiales. No están controlando de forma adecuada. Está bien. Una vez que salgan de aquí, irán directamente con su jefe. ¿Qué es esto? Señor, viajamos mucho. Montamos algunas tiendas para descansar. Se utiliza para ese propósito. Aman, detenga una de sus cajas.
De todos modos, ellos no deben enterarse que estamos sospechando, ¿entiende? Sí, señor. Espera, tía. ¿En dónde estará? Oye, tía, ¿por qué estás tan inquieta hoy? Quédate tranquila. Vamos, espera. ¿Por qué no te das cuenta de que tu cortejo nupcial llegó? En este momento todo el mundo se ha preparado y llegado al lugar, pero tú estás detrás de mí. ¿Entiendes? Es tu cortejo nupcial. Vale, vale, listo. ¡Paro! ¡Ya basta! ¡La procesión de la boda! ¡La procesión de la boda llegó! ¡Oh, cielos! ¡Ya han llegado! ¡Paro! Escucha, tápate la cara y veámoslo. Dime que no, pero estás impaciente, ¿eh? Lo sé todo. Podrás ver a tu novio ahora. ¡Vámonos! ¡Nadie lo sabrá! ¡Vamos! No puedo. Ella no irá. No es tan voluble como tú. Ella es decente. Paro, revisaré a tu novio también, que hasta podré decirte su estatura y peso exactos. Pero lo mejor es que, Paro, tienes que verlo tú. Vámonos tú y yo ahora para no molestar a Parvati. ¡Ah, Paro! Parvati, todo el mundo está en su lugar. Ten cuidado y no le vayas a abrir la puerta a nadie, ¿sí? Entendido, tía. Vámonos ya. Buena suerte. Rukmani, espera. Espera. Ha venido hasta aquí. Paran me advirtió sobre ellos. Dice que los de la BSD traen oscuridad a donde van y se extienden por todas partes. ¿Pero qué hace aquí? Oh, Dios, por favor, sálvame.